Saludos mi gente de YouTube, bienvenido al canal, ¿cómo estamos? ¿Cómo están pasando? Estamos aquí en Walmart, en el área de sección de camping, porque nos estamos preparando aquí para irnos de camping. Y aquí cogí varias cositas, cogimos matres. Déjame enseñarte lo que cogí aquí. Aquí cogimos este tipo de un container para la basura, para storage. Aquí este matre lo compré porque no tenía. Tenía uno, pero no tenía uno king, pues, que es solamente para dos personas, pero como vamos los cinco, cogí este de twin y cogí este queen. Aquí van las dos nenas y aquí va el nene, y aquí llevamos off. Estamos siguiendo buscando más cositas por aquí, por esta sesión de camping. Ya me dijeron que iban a llevar cafeteras, o no tengo que comprar cafeteras. Oye, déjame decirte que Walmart tiene buena selección a la hora de comprar cosas para camping, gente, buena selección y a buen precio. Como ven, ahí tiene ese toile portátil por 29 pesos. De esta tengo uno yo. Esta una hornillita para cocinar. Una pequeña estufa, diría yo. Tenemos varias cosas chéveres aquí a la hora de hacer camping. De este tengo uno yo. Buenísimo, que me lo voy a llevar. Esta estufa la tengo yo y me la voy a llevar también. Aquí estoy buscando, si lo que sí lo estoy buscando es unas tacitas para el café. Eso sí no tengo. Estos tanques me voy a llevar. También otra cosa, por si acaso. Usted nunca sabe. Eso está bueno. Y vamos a ver qué más seguimos por aquí buscando. Y aquí estamos cogiendo estos platos. Estos platos ya yo los tengo ya en casa. Lo que pasa es que solamente traen cuatro. Y nos vamos a llevar otro set también. Así que vamos a llevarnos otro set de esto. Tenemos aquí. Esto no va. No sé por qué esto está aquí. O está para afuera. No, mamá. Lo que pasa es que esta, con la cosa con esta taza es. Esta taza como que para poner mi sopa. A ver, que tú la coges así. Ahí, la que yo quiero es papa café. Y no las hay. Así que vamos a tener que chicar en Academy Sport. Esto es todo lo que llevamos hasta ahora. Vamos a llevar más. Pero aquí lo dejamos en esta sección. Saludos, gente. Y buenos días. Para mí son buenos días. Son las 8 de la mañana. Y como ven, aquí está la Jeep detrás de mí. Porque le voy a ponerle este conector. Esto es un conector para poder pegarle las luces, la conexión de un trailer, o sea, lo que vaya a jalar, bueno, un trailer. Así que esto actualmente se encuentra aquí, donde está debajo del bumper. Así que déjame abrir la cámara para poder enseñarte. Como ven, estoy aquí debajo del bumper. Aquí está la rabiza, que va, obviamente, está ya conectada al vehículo. Y aquí está la caja que va justo así. Mira, vamos a enseñar cómo va esto. Esto va, se supone que esté así, ¿verdad? Pero como ven, este hoyito, ¿verdad? Este hoyito se supone que quede, que vaya aquí. Ahora, no sé cómo de verdad. Estoy tratando de que se me ocurra una idea para yo poder conectar esto aquí. No sé si hacer un hoyo. Ahí tiene uno ya. Un hoyo justo ahí. Y meter un tipo de tuerca adentro. Pero se ve como que difícil. Nada, yo voy aquí a seguir intentando, a seguir trabajando. A ver cómo le puedo yo hacer aquí. Déjame ver qué me invento. Bueno, gente, ya quedó. Ya quedó. Mírala ahí. No tuve que hacer el hoyo. Te voy a enseñar lo que hice. Ok. Y aquí está. Le metí este tornillo por acá adentro. Aquí está. Está sólido, sólido. Como ves, él se supone que queda aquí, ¿ves? Y acá. Pero estaba pensando. Lo que estaba pensando era cortarla aquí. Y cortar por acá. Pero si corto por aquí, aquí es que va enganchado las cadenas. Las cadenas del trailer. ¿Ves? Aquí y acá. Por si acaso se suelta de aquí. Esto es como con
algo para seguridad. Por si acaso suelte, se suelte de aquí, él como quiera sigue enganchado acá. Cosa de que algo pase por el camino, cosas así. Anyway, lo que hice en este lado fue que lo amarré con un zip tie de esto. Un plastic zipper, también se le conoce en inglés. Y está sólido, gente. Él está sólido, sólido, sólido. Este tornillo fue lo que hice, que lo apreté bastante duro. Está bastante duro. Y eso está sólido. Eso no va para ningún lado. Lo voy a dejar así por el momento. Porque se me pasó algo, ya mismo te explico. Porque si no es Juan, es Pedro. Y el tornillo que le puse fue este que está aquí. Uno igual que esto. Como hoy en día se lo puse por adentro y lo apreté. Sencillo. Tornillo que tenía aquí en la casa. Así que no tuve que hacer nada. Ni me cogió ni 10 minutos, gente. Una de las cosas que también te quiero enseñar es que mi esposa fue para acá de mi sport y consiguió unos cajones bien chéveres para la hora de almacenar cosas. Por lo menos para ir para camping están bien chéveres. Aquí te la voy a dejar, te voy a dejar a mi esposa. Bueno, mi gente, estamos aquí en American Sport buscando unos cajones para el día de camping. Ya se aproxima. Rapidito aquí. Para mirar las cositas, así que nos vamos a llevar dos. Aquí están los cajones que ella consiguió. Caramba, yo quería los dos verdes, pero solamente había uno. Pero gente, por $25, estos cajones están más que bien para almacenar las cosas. Está a buen precio. Déjame abrir la cámara aquí. Están a buen precio, mírate esto. Vamos a abrirlo. Se abren por los dos lados. Y por debajo tienen estas rueditas para la hora de tú cargarlo o mover los asientos. Bastante espacio. Qué pena, me gustaría que estuvieran los dos verdes, pero está bien. Aquí es lo mismo, gente, pero en color negro. Por $25 en Academy Sport. Dime qué tú crees de esto. Y una cosa que me fijé también, que si tú le quieres meter los plastic zipper por aquí, los tie wrap, los metes por aquí y los sellas. Tiene 1, 2, 3 y 4. Tremendo. Oye, me gustó bastante este. Esta es la marca, déjame enseñarte la marca. Aquí está, por si acaso tú lo quieres buscar. Gente, ¿y qué pasó? Creo que el starter en la minivan se fue a ajuste, gente. Por eso fue que no pude terminar la Jeep. Voy a tener que arreglar esta, porque esta es la que mi esposa usa. El starter está justo debajo, mira. Caramba, metí un azote. Un blooper ahí. Anyway, el starter está justo ahí. Así que voy a tener que quitar todo esto. Llevar el starter a Benz Auto Park para que lo chequen, para ver si él está malo de verdad. Pero hace un sonidito como si fuera el starter. Ustedes saben de qué sonido estoy hablando. Bueno, gente, ¿y qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es que lo voy a conectar, obviamente. Voy a conectarlo para llevarlo a echarle aire a esa coma, porque la veo media flojita. Y lo voy a probar, voy a conectar la conexión para ver si los cables están funcionando. Así que vamos allá. Y estoy de camino aquí ahora a Harbor Freight. Las luces no me funcionaron. Creo que hay una mala conexión. No cogí el multímetro. Hubiera cogido el multímetro para chequearla bien. Pero yo tengo prisa.
Tengo prisa, mañana salimos. Mañana para nosotros es viernes, agosto 6. Tengo prisa, la minivan está dañada. Creo que eso nos va a pasar hoy. Atrás tengo de mí el trailer conectado, porque voy a ver si le pongo aire a esa coma. Y esperen Dios que no me pare un policía, porque no tengo luces. No tengo luces. Así que si me para el policía, ya sabe que usted pasa. Ya sabe qué pasa. Así que vamos para Harbor Freight primero. Estoy en Harbor Freight, gente, pero mira, yo creo que aquí está el problema de esto. Mírate esto. Estos cables están, pero ya que no valen la pena. Mírate esto. Mira. Espero en Dios que venga más que esta parte con estos cables aquí, para yo solamente conectar acá a un tipo de tape o algo. Así que vamos allá. Estamos aquí en Harbor Freight. Como ven, aquí venden toda la cablería para el trailer, para las luces, para todo. Entonces esta cablería yo la tengo. La idea es, no sé si comprar este, picarlo, o coger este que ya tiene uno aquí. O puede ser que la cablería del trailer está ahí ya toda chavada. Pues se me va a llevar este. Voy a llevar este mejor. Y aquí ya la tengo. Ahí está. Harbor Freight. Aquí algunos youtubers le llaman. Algunas personas también le llaman Harbor Fry. De freír. Harbor Fry. No sé por qué será. ¿Será porque se daña las herramientas rápido? No sé. Comente usted. Vamos aquí a este Q-Trip. Se llama. Quick Trip. Vamos a ver si le echamos aire a las gomitas del trailer. Bueno, vamos a ver si esta bomba trabaja, porque siempre que uno ven aquí no trabaja. Vamos a ver. ¡Ah, María! Me quedé sorprendido. Y lo que estoy haciendo es que la estoy llenando a 30 libras, gente. 30 libras nada más. Yo lo que hice fue que la llené a 30 libras. Al trailer está vacío. Si tú lo llenas las gomas a capacidad, el trailer lo que tiende es a brincar. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero que, como la goma obviamente es tan sólida, esta goma dicen que 44 PSI, pero yo la llené a 30. Olvídate de eso. El trailer nosotros no lo usamos mucho. Nosotros lo usamos para botar basura. Pero ahora me lo voy a llevar para hacer camping. ¿Por qué? Para llevar nuestras cositas por acá. Porque como nos vamos en la Jeep, la Jeep tiene menos espacio. Nosotros somos 5, así que imagínense. Bueno, gente, y como muy bien mencioné, mira. Exactamente lo que yo quiero, gente. Mira. Qué chévere. Esto lo deberían vender aparte, anyway. Pero no lo venden aparte. Lo que voy a hacer ahora, que es que voy a conectar blanco con blanco, verde con verde, amarillo con amarillo. Así de fácil. Pacha, coco y limón. Mírate esto. ¿Ves? Entonces lo que voy a hacer en un futuro. En un futuro lo que voy a hacer es que le voy a cambiar toda la cablería. Toda la cablería por debajo de este trailer. ¿La ven por ahí? ¿Ves aquí? Toda esta calibre con esta nueva que está aquí. Así que esto está de show. Así que vamos a picarle esto y vamos a seguir en el video. Y aquí está ya la conexión, gente. Ya está brigando bien. Lo que pasa es que la bombilla del trailer ahora está fundida. Si no es Juan, es Pedro. Aquí los dejo porque tengo que irme a trabajar, gente. Gente, y una idea. Una idea para cuando esté comiendo usted en su vehículo. Gracias, Jeep. Mira dónde pongo mi salsita, ¿eh? Con dipping sauce. Otro día, gente. Y son como las 9:20 de la mañana. Estamos aquí en Sam's para comprar unos hamburguitos, unos hot dogsitos y unos pan. Y así llevamos ya el carrito. Los jugos están para allá. Para allá. Ya mismo terminamos, gente. Estamos avanzando. Eso es lo que queremos, avanzar, porque tenemos que cargar todo eso en el trailer. Bueno, gente, y este video va a ser como una preparación antes del viaje, porque yo creo que cuando lleguemos allá no va a haber internet y creo que no le voy a poder subir video. Así que se van a tener que esperar que nosotros lleguemos de nuestro camping para que ustedes vean lo que hicimos por allá. Voy a tratar de subirle este video hoy viernes 6 de agosto para que ustedes se disfruten. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en AutoZone buscando una bombillita para el trailer, para estar en ley. Bueno, ya tenemos aquí nuestras luces. Él me dijo que tenía $20 de crédito, pero como el starter de la minivan está mala,
voy a usar los $20 para eso. Gente, como ven, las luces del Jeep están flashando. Esta está flashando. Y esta no. Como saben, ya le cambié la bombilla. No es la bombilla, tienen que ser los cables. Ellos me di por vencido. Si me da un ticket, me lo dieron. Yo bregué ahí lo mejor que pude. Tiene que estar algo malo en toda esa cablería por debajo. Porque de verdad que he cambiado los cables. Verde con verde, marrón con marrón, amarillo con amarillo. Los cambios verde con marrón. No funciona. Así que algo tiene que estar malo en la cablería debajo del trailer. O algo pasó. Pero yo, gracias a Dios, compré esa cablería. Yo tengo que cargar. Nada. Si me paran, me hago el zángano. Esto así se va a quedar hasta ahora. Ya la voy a empezar a cargar. Porque de verdad tengo prisa. Pero mira esto, gente. La estufita cupo ahí completita. Mira qué chévere. Qué chévere, mano. Así que vamos a cargar todo esto. Y este es todo el reguero ya que tengo. Gente, esto es una cocina que acabo de comprar. Se la quiero enseñar, pero esto va a ser en otro video. Esta es nuestra caseta. Nuestro carbón. Nuestro grill ahí. Para prender el grill, para prender el charco, los carbón, extensiones, tanque de agua. Tengo nuestra estufa aquí, tanque de gas, tengo nuestras camas, comida para perritas, más tanque de gas. Nos compramos esto también. Eso es esto que está aquí. Chévere. Nevera, tengo otra adentro en la casa. Y vamos a ir por ahí para abajo. Bueno, gente, así quedó. Ya me falta solamente poner el net. Esto es para seguridad, gente. Solamente ese net. Para aguantar todo en su sitio. Aquí está todo bien acomodadito. Espero en Dios que nos vaya bien. No tengamos nada. Ningún accidente por el camino. Aunque solamente una. Yo digo una hora y 30 minutos para llegar ahí. No estamos lejos. El cuñado mío está más lejos, ese sí, y su esposa está más lejos. Pero nada, esta es la primera vez que nosotros nos llevamos el trailer para un camping. De verdad que está mucho más cómodo. Y me gusta el cero. Ese de estos contenedores o cases, mejor dicho. Yo me hubiese comprado otro más. Me hubiese comprado otro más, de verdad que sí. Y perdónenme por la interrupción. Bueno, eso, como estaba diciendo, espero en Dios que nos vaya bien. Hubiese comprado dos cases más, dos cojones más de estos. Perdón, uno más. Cuando tenga la oportunidad, voy a ir a Academy Sport y a buscarlo. Y está a buen precio, gente. Por $25 le cabe un montón de cosas. Nada, cuando lleguemos allí, también le vamos a grabar. Como dije, tengo que arreglar la línea del. Tengo una rabiza nueva para ponérsela todo debajo. También le voy a poner luces nuevas. Otras luces nuevas porque no sé si eso está malo. Y esto está, mira. Esto está roto ahí, como lo ven. Eso está roto ahí. Pero nada. Muchas gracias por ver. Mi gente, y hasta aquí llegó el video de este día. Voy a tratar de subírselo hoy mismo, viernes. Y editárselo hoy también. Para que usted se disfrute. Puede ser que no haya señal allá de internet. Y o wifi, yo lo sé. Bien, lo sé. Pero nada, voy a grabarle para que cuando yo venga, editárselo. Déjame ver cuántos videos salen. Pueden ser que salga el 3 más. Puede ser que salga el 2. Para que ustedes se disfruten en su casa. Nada, muchas gracias por vernos. Suscríbete si no te has suscrito. Interrupción más, fue que mi esposa me estaba hablando. Anyway, suscríbete si no te has suscrito. Muchas gracias una vez más por vernos. Hágame un favor, gente. Síganos en nuestras redes sociales. Yo creo que estamos bien flojos. Yo no le meto mucho a las redes sociales, yo lo sé. Síganos de Teenes Family en Instagram y Teenes en Facebook. Porque yo lo que quiero es poner más videitos ahí para ustedes y para que ustedes se gocen. Así que necesitamos empujar las redes sociales para arriba. Así que si tú le das like o follow a Teenes y también follow en Instagram, se los vamos a agradecer un montón. Así que acá abajo de la descripción del video están los enlaces para que ustedes clic. O simplemente lo ponen, lo typing en Instagram. Ustedes lo saben hacer. Y nada, y ahí nos siguen. Pero muchas gracias, gente. Acuérdate que si te gusta, dale like. Bendiciones.